se marca un hito en la historia del cooperativismo de la costa, porque por primera vez una administración municipal nos convoca a todas las cooperativas para suscribir un contrato de concesión por 30 años. Realmente es muy importante para todos nosotros, porque esta unión estratégica que comenzamos hace poco menos de 4 años entre la comunidad, las cooperativas y la Municipalidad de la Costa, a pesar del corto tiempo transcurrido, tuvo muchas realizaciones. Gas, agua, transporte público de pasajeros, forestación, limpieza de playas, mantenimiento del alumbrado público. Y todas ellas nos permitieron crear en forma directa más de 200 puestos de trabajo. Realmente, este nuevo contrato nos permite a todos poder proyectar a mediano y largo plazo, como lo expresaba el doctor Bonavita, y seguir trabajando para la comunidad con solidaridad, con compromiso y apuntando a la creación de nuevas y dignas fuentes de trabajo. Yo quiero agradecer al doctor De Jesús por esta confianza que ha depositado en todas nuestras cooperativas, donde al principio había muchos que no creían, pero hoy todos ven que tuvimos muchísimas realizaciones. Todavía nos está faltando algo que se va a producir en muy corto tiempo. Sabemos que tanto el doctor De Jesús como Juan Pablo están trabajando mucho en la obtención de una línea de asistencia financiera para que muy pronto todas las cooperativas podamos servir con cloacas a todo el Partido de la Costa, que es un anhelo que tiene toda nuestra comunidad. Yo quiero agradecer esta decisión política que fue muy importante, agradecerle también a todos los funcionarios, al doctor Bonavita, al ingeniero Ricardo Daguaña, un amigo personal y uno de los hombres que el cooperativismo junto con Olga Morillo aportó a este proyecto de gobierno, y que estamos muy contentos realmente de haberlo hecho. Pero también quiero agradecer a los actores en silencio, porque esos actores fueron los que hicieron posible todos estos trabajos y esta creación de nuevas fuentes de trabajo. Y ellos son la comunidad que nos apoyó en todo momento, nuestros delegados de distrito, nuestros consejos de administración y los trabajadores. Yo siempre recuerdo unas palabras que decía un gran líder de los argentinos, que les decía a los dirigentes sindicales que debían ser sabios y prudentes y por todos los medios lograr mantener las fuentes de trabajo y así poder crear nuevas fuentes. Y tengo que decirle en nombre de todas las cooperativas que estos dirigentes sindicales estuvieron a la altura de las circunstancias y nos facilitaron todo lo que teníamos que hacer para poner en marcha todos estos emprendimientos. Por eso quiero agradecerles, para finalizar, comentarles que hace muy poco
en ocasión de que cumplía años la cooperativa de Mar de Ajó, recuerdo las palabras del doctor de Jesús, que subió al escenario y nos dijo a todos, hablándonos al sector cooperativo, señores, vamos por más, vamos por más obras y vamos por más servicios. Y nosotros tomamos la palabra, recogimos el guante, pero antes teníamos que hacer algo que era muy importante, dejar de lado desencuentros que hubo en el tiempo entre todas las cooperativas de la costa. Y como un signo de adultez, nos reunimos todos los consejos y todos los presidentes y hemos creado esta nueva Federación de Cooperativas de la Costa, donde nos ayudó mucho el doctor Buenavista. Y esta nueva Federación de Cooperativas de la Costa ha sido creada por más obras, por más solidaridad, por más trabajo social y para ir cumpliendo todas y cubriendo todas las necesidades puntuales de nuestros trabajadores. Por eso le decimos en nombre de todas las cooperativas que, tomando la palabra del doctor de Jesús, todas las cooperativas vamos por más. Vamos por más transporte, por más agua, por más electricidad. Por más turismo, por más capacitación y por todo aquello que nos convoque a trabajar para nuestros vecinos. Es muy, pero muy importante haber logrado todo esto y pensamos que yendo por más estamos cumpliendo primeramente con aquellos pioneros y soñadores que en épocas difíciles forjaron nuestras cooperativas. Y segundo, con un pueblo que nos necesita unidos a todos, con la municipalidad, porque esa es la forma en que cumplamos con este pueblo que cada vez nos está demandando más y mejores servicios para el crecimiento del Partido de la Costa. Muchas gracias.